Una fotografía publicada en redes sociales evidencia un acto ilícito en donde varias personas a bordo de un camión arrojan escombros de construcción en el sector de calle Rufino, generando una obvia contaminación ambiental que ya está siendo investigada por las autoridades. Es una ruta que, como hay un sector que es un poco solo, pues es muy utilizada por muchas personas para llegar a dejar basura, a botar basura. Siempre se está tratando de estar limpiando, pero la última, que hacía tiempo no nos ocurría, porque ya se había rotulado los sectores donde la gente llegaba a botar basura, en donde existe una ley y existe una multa, ¿verdad? Incluso, un accionar comunal que se abocó a recoger los desechos encontró documentación que podría ayudar a encontrar los responsables de este delito. Gracias a algunas personas que tomaron las fotos al pick-up y a las personas que estaban botando desechos de construcción, tamaño poco, en tres puntos, pues por medio de esas fotos logramos identificar la placa del vehículo, a quién pertenecía, en donde precisamente el propietario del vehículo o el vehículo, aparece que el propietario es un funcionario de la Municipalidad de Huatuso, que hemos estado tratando de localizarlo, pero no se ha logrado porque se encuentra en huelga. Pero también el día que se generó una campaña por parte del doctor César Chávez y el señor José Roberto Madrid, o el joven, del Comité de la Persona Joven, que se dedicaron a recoger los tres puntos donde se botaron dicha basura, pues también encontraron algunos otros documentos o papeles que venían dentro de la basura. Desde la municipalidad hacen un llamado a la ciudadanía para que denuncien este tipo de acciones a fin de erradicarlas y así tener un cantón más limpio. Hacemos un llamado a toda la población para que seamos vigilantes, para que en el momento en que veamos una situación de estas, pues tomemos fotos, si conocemos a la persona, presentar la denuncia aquí en la municipalidad y la municipalidad lo hará ante las instituciones que correspondan. Queremos un PUAS limpio, queremos un PUAS que protege el ambiente y tenemos que ser vigilantes todos de esto.